guys, today we are going to work page 230, yes? And here we are going to do some practice things, right? So let's remember how to convert. So here, which is the first step? Box the patito feo, encerrar el patito feo, que es este, ¿cierto? Porque este es week. Y aquí tenemos días y días. Primero, voy de grande a pequeño, de pequeño a grande. Voy de grande a pequeño. De grande a pequeño multiplico. Segundo, ¿cuántos días tiene una semana? 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a multiplicar? 3 por 7 es igual a 21. ¿Qué significa? Que este ya dejó de ser 3 semanas y se convirtió en 21 días. Ahora sí, 21 días más 5 días es igual a 26 días. ¿Vale? Lo mismo acá. Vamos a pasar a cents. Es decir, que todos toca pasarlos a cents, ¿cierto? Entonces, 3 quarters, sabemos que cada quarter vale 25, ¿cierto? 25 quarters más 25 quarters más 25 quarters nos da 75 quarters. Listo. Ahora, de esos 75 quarters, ¿cuántos cents hay en esos 75? Pues hay 75, porque cada uno son 25 centavos, ¿vale? Entonces, en total aquí son 75 cents. 3 dimes son 10 más 10 más 10, 30. Es decir, que 75 más 30 me da 105, ¿vale? Eso por este lado para recordar. Aquí nuevamente vamos a recordar. Una ecuación está una fracción, entonces, ¿qué operación está haciendo? Dividiendo. Cuando la X kick it away, la manda al otro lado, ya no a dividir, sino a multiplicar. X es igual a 12 por 4, 48. ¿Bien? Esto es un repaso general que estamos haciendo. Luego viene nuestra famosa conversión de Fahrenheit a Celsius. Entonces, como voy a buscar Celsius, la fórmula es C es igual a 5 sobre 9 F menos 32. ¿Qué debo hacer primero? Reemplazar. Ya no quiero F, sino que le voy a poner 77. Entonces, 5 sobre 9, abro paréntesis, ya no es F, sino es 77 menos 32. Primero, ¿qué debo hacer? Resolver el paréntesis. C es igual a 5 sobre 9. 77 menos 32 me da 45. ¿Y qué va a hacer el 45 con el 5 sobre 9? Multiplicarse. Por eso le pongo el bridge. Cancellation. 5 con el 1 no podemos hacer nada. Y 9 con el 45 sí. 9 dividido 9, 1. Y 45 dividido 9, 5. Listo. Multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Eso me da 5 por 5, 25. Y 1 por 1, 1. Pero no lo voy a escribir. Entonces ya. Ahí sabemos que cuando tengo 77 Fahrenheit, en realidad tengo 25 Celsius. ¿Listo? Y 3 cuartos de onzas. Entonces multiplico 4 por 1, 4 más 3. 7 sobre 4 lo voy a... Eso lo voy a dividir en 16. Pongo el 1. 7 por 1, 7... La mitad de 4, 2, la mitad de 16, 8. Puedo seguir simplificando. La mitad de 2, 1, y la mitad de 8, 4. Y 1 por 4, 4. ¿Cierto? Porque como es división, multipliqué en X. Esto es 7 sobre 4. ¿Vale? Súper fácil. 10 segunditos para que terminen de escribir las respuestas. Excelente. Vamos muy bien. ¿Listo? Bien. Ahora acá. Dice acá, escribe los productos rápidamente. Recuerda que el producto es el resultado de una multiplicación. Es la respuesta de una multiplicación. ¿Cómo se llaman los números que voy a multiplicar? ¿Cómo les decimos? Factores. Ellos se llaman factores, entonces. 7 multiplied by 5.
35. 9 multiplied by 6, 54. 12 multiplied by, 4 multiplied by 2, 8, and 4 multiplied by 1, 4. 3 multiplied by 8, 24. 7 multiplied by 8, 28. 11 multiplied by 11, 132. Yes? Here, 9 multiplied by 8, 72. 10 multiplied by 5, 50. Yes? Next, here is 122. Yes? 9 multiplied by 9, 81. And 8 multiplied by 7, 56. Right? Here is 100, pero ve que esto quiero escribir mal. 121, right? Very good. Excellent job. Recuerda, tablas de multiplicar es algo que lo debemos tener súper claro. ¿Vale? Excellent. Let's move on. Here says, responde las preguntas acerca de esta escala de dibujo. Entonces nos dicen que cada centímetro equivale a 50 kilómetros. Yo sé que de A a B tengo, en este caso tengo 5 centímetros. Como cada centímetro, perdón, 4 centímetros. Como cada centímetro vale 50, pues multiplico 4 por 50. De la A a la B. ¿Cuánto es 4 por 50? 200. 200 kilómetros. Luego nos dice, de la B a la C. Aquí hay 8 centímetros. Entonces voy a multiplicar 8 por 50. ¿Cuánto me da? 8 por 5, 40. Más un 0. 400 kilómetros. ¿Vale? Acá nos dice, ¿cuánto sería, cómo sería, qué tan grande sería la línea que tengo que dibujar, cuántos centímetros tendría, si representa 250 kilómetros? Entonces, 50 kilómetros, 1 centímetro. 100 kilómetros, 2 centímetros. 150 kilómetros, 3 centímetros. 200 kilómetros, 4 centímetros. Y 250 kilómetros, 5 centímetros. Porque cada uno vale 5, es decir, que sería... ¿De cuántos centímetros? De 5. ¿Listo? Y aquí, ¿cuánto es de la C a la D? Ahí son solo 3 centímetros y 3 por 150, 3 por 50 me da 150 kilómetros. ¿Listo? Very good. 200, 400, 5 y 150 kilómetros. ¿Vale? Voy con la siguiente página, que es la página 231. Y aquí nuevamente vamos a dividir. ¿Listo? Aquí como no me cabe el espacio, entonces ya le tengo la respuesta. Aquí es 4 y aquí es 3 sobre 4. Hijos, es exactamente lo mismo. ¿Qué debo hacer acá? Poner el bridge. Mirar si puedo hacer cancellation. 8 con el 1 no se puede. Y 9 con el 4 no se puede. Y multiplico en X. 8 por 1, 8. Y 9 por 4, 36. ¿Listo? Voy con el siguiente. Es 8 sobre 36. Aquí le pongo el bridge. Hago cancellation. Entre el 12 y el 1 no se puede. Y entre el 13 y el 13 no se puede. Entonces multiplico 12 por 1, 12 y 13 por 3, 39. ¿Ves? Lo mismo acá. Pongo el bridge. Cancellation, el 5 y el 1 no se puede. Y el 6 con el 4, sí. La mitad de 6, 3. La mitad de 4, 2. Y multiplico con X. 5 por 1, 5. Y 2 por, 3 por 2, 6. ¿Bien? Aquí en el F me dio 5. En el G me dio 2 sobre 3. En el H me dio 1. Es que eso ya lo habíamos hecho. Ya eso... Es súper fácil. Ahora tú me vas a hacer este.
Haz la I. ¿Cuánto te da la I? Rápidamente, para eso es un minuto. Recuerda, ponemos el bridge y cancellation. Y si no se puede hacer cancellation, multiplico en X. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? ¿Vale? ¿Cuánto nos dio? Multiplico en X. No se puede hacer cancellation. 9 por 4, 36. Y 1 por 3, 3. ¿Sí ves? Súper fácil. Aquí en la J, 42 sobre 2. ¿Listo? Es un tema muy, muy fácil las divisiones. Acá, 3 cuartos dividido 6 séptimos. Estoy en la K, ¿vale? Entonces, ¿tengo que poner bridge? No, ahí tengo dos fracciones. ¿Qué hago? Cancellation. Te lo voy a hacer aquí más grande. Listo. ¿El 3 y el 7 puedo hacer cancellation? No. El 3 lo puedo dividir en 3, pero el 7 no. O el 7 lo puedo dividir en 7, pero el 3 no. ¿El 4 y el 6? Sí, a ambos los puedo partir a la mitad. La mitad de 4, 2, o 4 dividido 2, 2. ¿Y 6 dividido 2? 3. Listo, y multiplico en X. 3 por 7, 21, y 2 por 3, 6. Bien, ahora ustedes hacen este rápidamente, la L. Rápidamente la van haciendo ustedes. ¿Cuánto les da? 8 sobre 9, 3 sobre 7. No hay que poner bridge. Ahí tenemos los fraccionarios. Miremos si se puede simplificar. 8 y 7, hacer cancellation, no se puede. Pero el 9 y el 3, ojo, revisa si puedes hacer cancellation entre el 9 y el 3. ¿Listo? ¿Sí puedes hacer cancellation? Sí, tanto el 9 como el 3 los puedes dividir en 3. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da? 9, entonces lo escribo acá. El 8 con el 7 dijimos que no se puede hacer cancellation, pero el 9 con el 3 sí. 9 dividido 3, 3. Y 3 dividido 3, 1. Listo, multiplico en X. 8 por 7, 56. Y 3 por 1, 3. ¿Vale? Recuerda que siempre empiezo por este numerador de aquí arriba, el primero de arriba. ¿Listo? Para multiplicar en X. ¿Listo? Excelente. Ahora vamos, quiero que escriban por favor las respuestas de la MNO, que hicimos el mismo proceso, ¿cierto? Entonces aquí nos da 6 sobre 33, 54 sobre 56 y 10 sobre 2. Este 10 sobre 2 lo podemos simplificar. La mitad de 10, 5 y la mitad de 12, 6, para que nos quede más chiquitico. De 10 sobre 12 pasó a 5 sobre 6. ¿Listo? Y aprovechamos de una vez y escribimos estas respuestas. La R, ejercicio R, 126 sobre 12, ejercicio S, 160 sobre 5 y ejercicio T, 219 sobre 18. ¿Vale? Vamos, excelente, muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer con el P y la Q? Recuerda, primero resuelvo el mixed number. Entonces, ¿listo? Entonces resuelvo acá. 1 por 8, 8, más 1, 9. 9 sobre 2, dividido en 3 sobre 4. Cancellation. ¿Puedo hacer cancellation con el 9 y el 4? No. El 9 lo puedo dividir en 9, pero el 4 no. El 4 lo puedo dividir en 4, pero el 9 no, no se puede. Y 2 y 3 tampoco. Entonces multiplico en X. 9 por 4, 36. Y 2 por 3, 6. ¿Listo? Perfecto. Vamos con este. Resuelve por favor el Q. Rápidamente, ¿cuánto te da? Primero debes resolver el mixed number. Recuerda, vamos trabajando, trabajando, a ver cuánto nos da. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, ¿cuánto nos da? 2 por 5, 10 más 3, 13 sobre 5 dividido 3 sobre 10. No se puede hacer cancellation, entonces multiplico en x. 13 por 10, 130. Y 5 por 3, 15. ¿Vale? 15. Acá tenemos la siguiente respuesta, 126 sobre 12. Aquí en el S tengo 160 sobre 5. Y en el T, 219 sobre 18. ¿Vale? Vamos muy bien, como repito. ¿Listo? Sé que ustedes son muy pilos y así, practicando y practicando, es que podemos lograr entender todos el tema. ¿Listo? Terminamos de escribir. Bien. Excelente. Very good. Y voy con la siguiente página. 232. Uy, esta 232 es súper fácil. Vamos aquí a repasar nuevamente. Cambiar a decimal. Si tengo un 0, fue que lo movieron. El punto que estaba al final lo movieron una vez. Es decir, que quedó en punto 9. Acá, 53. Si tengo 3 ceros, significa que el punto lo movieron 3 veces. 1, 2, 3. Relleno con 0. ¿Bien? C, tienen 2 ceros, significa que lo movieron 2 veces. Quedó en punto 0,7. D, como es un 0, lo movieron una vez, quedó en punto 6. E, como es 3 ceros, lo movieron 3 veces y quedó en punto 004. Ustedes hagan el A y el B. Para eso son 10 segunditos. A y B. Cambiarlo a fracción. Ponerlo sobre fracción. Si ven estas 3 acá, ustedes lo pueden hacer aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tilin, tilin. So here is 9 over 100, porque lo habían movido dos veces. Aquí es 125 over 1000, porque lo habían movido tres veces. Por eso necesito tres ceros. En el C lo movieron una vez, entonces es 3 sobre 10. Lo movieron tres veces. El D, entonces 375 sobre 1000. Y el E lo movieron dos veces, 50 sobre 100. ¿Right? Very good. Y aquí vamos entonces a encerrar los que son más grandes. En el A es 0,7. En el B, 2,6. En el C es 0,6. En el D, 1,23. En el E, yard. En el F, liter. En el G, mile. En el H, inch. En la I, 12. En la J, 1305, el número 1305. En la K, C. Y en la I, en la L, perdón, el número romano. ¿Listo? Ahí encerramos el número romano, que es el más grande. En el punto 6, división A, 750, división B, 234 y división C, 678. ¿Listo? Bien. Eso es lo que hemos entonces realizado. Ahora vamos con esta parte de aquí abajo, mis amores. Anoten las respuestas acá. 92.92 en el C.7, el C. 92.92, el DE me da 14.088, 14.088 y el E 36.000. ¿Listo? 36.000. ¿Qué pasa con los demás? Adivinen, deben realizarlos solos. Esto es una resta, recuerden rellenar con cero, multiplicación, ecuación. Aquí es multiplicar. Entonces, cuando multiplico es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. El 4 lo va a multiplicar por 1, entonces da 4. 4 por 1, 4. 4 por 1. Entonces aquí arriba, 16 sobre 4. 32 por 1, 32. Y 4 por 1, que es el bridge, 4. 8 por 1, 8. Y 4 por 1, 4. 48 por 1, 48. Y 48 por 4. Perdón, y 4 por 1, 4. O sea, todos los denominadores nos quedan en 4. ¿Cierto?
Es que está muy chiquito. Ustedes saben que los denominadores son 4. Y arriba lo mismo. 28 por 1, pues 28. 4 por 1, 4. 36 por 1, 36. 12 por 1, 12. Y 40 por 1, 40. ¿Listo? Y aquí es sumar. Fraccionarios. ¿Listo? Entonces aquí en la primera sería 2 sobre 2. En la siguiente sería 3 sobre 4. En la siguiente sería 4 sobre 6. Profe, ¿por qué? Porque para que este 2 sea igual a este 6, lo multiplico abajo por 3 y si multiplico abajo, multiplico arriba por 3. 3 por 1, 3. Más 1, 4. Ahí. Lo mismo acá. Para que sea 8, lo multiplico por 4. 2 por 4, abajo, y 1 por 4, 4. Entonces, 1 por 4, 4 más 1, 5 sobre 8. Aquí arriba. Lo multiplico por 5 para que me dé 10. Y arriba también. 5 por 1, 5 más 1, 6 sobre 10. Acá por 6. Entonces, 6 más 1, 7 sobre 12. Aquí lo multiplico por 7. 7 por 1, 7 más 1, 8 sobre 14. Luego lo multiplico por 8. 8 por 1, 8 más 1, 9 sobre 16. Lo multiplico por 9. 1 por 9, 9 más 1, 10 sobre 18. Y el último lo multiplico por 10. 10 por 1, 10 más 1, 11 sobre 20. ¿Listo? Muy bien, hijitos. Ahora pueden resolver el A, B y el punto número 8. Rápidamente, que esto es repaso. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien, ahora van a aparecer las respuestas. ¡Tarán! Muy bien, y aquí están nuestras respuestas. ¿Listo? 649.993, 0.02812. El C ya habíamos anotado. Y el 8 es X es igual a 4. ¿Por qué? Porque ellos están multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. ¿Vale? Excelente. 10 segunditos para el que no alcanzó a escribir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tilling, tilling. Very good. So, thank you guys for your time and I will see you in the next video. Bye bye.